Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Hola, doctora. ¿Qué tal? Nos presentamos, por si algunos de vosotros no nos conocéis todavía, con nosotros la doctora Pilar Rojas Martínez, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y médico especialista en reumatología y medicina familiar. Y Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Grupo Cero y psicóloga. Y a petición popular, porque ustedes saben que tenemos un correo electrónico a su disposición, psicoanalisisalacarta@gmail.com. Pues con petición popular, debido a varias consultas, vamos a abordar hoy una temática bastante frecuente. Sí, es muy frecuente. Vamos a hablar de las fobias. Exactamente. ¿Y cómo introducimos un poquito la cuestión? Porque parece que es bastante reciente la nomenclatura de la fobia, la nosología de las fobias y la investigación sobre las mismas. De hecho, tengo aquí indicado que no es hasta el siglo XIX cuando se empiezan a interesar por las fobias, que son miedos irracionales y muy intensos, hacia situaciones o cosas que es muy poco probable que nos hagan daño y sin embargo el miedo es muy intenso. Son clínicos como Westphal y Legrand Dussol quienes van a publicar los primeros estudios a este respecto, pero indican que va a ser Freud, que ya se, digamos, inaugura ese aspecto del mundo anímico, el aparato, su descripción del aparato anímico, cuando las fobias verdaderamente van a ganar importancia para el estudio y también, por supuesto, el tratamiento. Claro, es interesante porque sí que es cierto que es a finales del siglo XIX cuando empieza a haber toda una serie de un movimiento de la clínica médica y psicológica que clasifica y describe las enfermedades. Y con respecto a esto, pues sí que es a finales del siglo XIX Freud, ¿no? Hace todo un trabajo de discriminación de distintas entidades y entre ellas describe la fobia. Y yo creo que la gran diferencia que plantea el psicoanálisis con respecto a otras disciplinas, como puede ser la psicología o la psiquiatría, es que se centra fundamentalmente en el sujeto, ¿eh? Porque tanto la psicología como la psiquiatría clasifican las fobias en relación al objeto o a la circunstancia que produce ese temor irracional, exagerado, ¿no? Bueno, y de ahí, doctora, si me permites, cada dos por tres nos están llamando a los psicoanalistas, a los profesionales, nos llaman desde los medios de comunicación. Ay, quiero que me hable de la fobia al móvil y le tienen puesto un nombre. De la fobia al ascensor y le tienen puesto, como tú dices, lo clasifican no tanto por el sujeto, sino por el objeto, como si fuera importante el objeto. Claro, mientras que para el psicoanálisis lo importante es el temor, el miedo, ¿no? El miedo a algo que habitualmente no produce ningún temor, ningún miedo, y eso es lo importante. Eso por un loop, en primer lugar. Y en segundo lugar, también pensar que no todo temor irracional, ¿no?, corresponde con una fobia. Eso también es importante, ¿no? Digamos que esa es la manera de presentación, ¿no? Tengo miedo a lo que sea, al ascensor, a viajar, yo que sea, a enamorarme, que era una de las preguntas, ¿no?, que nos hacían los espectadores, por eso habíamos tomado esta cuestión de la fobia. Pero claro, eso es la manera de presentación. ¿Qué sustenta eso? Pues ahí el psicoanálisis también hace una diferencia, ¿no? Porque no todo es fobia, ¿no? Fobia como tal, ¿no? Que a veces esa manera de manifestarse está sostenido pues por un cuadro de histeria o por una neurosis obsesiva o incluso por una neurosis de angustia. Entonces, yo creo que también es importante pensar, vamos a ver qué hay detrás o qué sustenta eso que aparece como manifiesto, ¿no? Claro, al fin y al cabo lo que dices es que hay que distinguir ese discurso manifiesto, Claro, esa, claro. ¿no? Esa comunicación que hace el paciente, que dice tengo miedo a tal situación, no puedo realizar tal cosa, ese límite que le marca en su vida. Y luego en el trabajo de la escucha del profesional con la teoría psicoanalítica, donde como tú dices va a realizar el diagnóstico, va a afinar y va a
a establecer en qué estructura se encuentra ese paciente. Claro, además es interesante eso que dices del diagnóstico, porque es el diagnóstico simultáneo al tratamiento. No necesito diagnosticar para comenzar el tratamiento, sino que a la vez que se va produciendo el tratamiento, se va produciendo el diagnóstico. Eso también es importante, ¿no? Claro, porque le suele pasar también a estos periodistas que nos consultan y a los pacientes, que le dan demasiada importancia a la etiqueta. Uh-huh. Soy fóbico, soy histérico, soy... Que parece que necesitan sentirse algo. Un ser necesitan, ¿no? Y que ahí incluso se calman con esa identificación. Claro, es que en todas estas circunstancias, más allá de cuál es la causa última, por decirlo de alguna manera, que no habría causa última en realidad, pero bueno, siempre hay una cosa de angustia, ¿no? También, entonces, cualquier representación calma esa angustia. Entonces, si yo le pongo una etiqueta, me sigue perturbando exactamente igual, pero algo se ha calmado la angustia, ¿no? Entonces también está eso en juego, ¿no? Y porque además estamos, digamos que eso por una parte, luego también es cierto que uno está acostumbrado a necesito saber qué tengo para poner el remedio, entonces quiero saber, quiero, que es otra cuestión el querer saber, ¿no? Y es muy interesante porque el querer saber es el, digamos, también una cuestión que se juega en el neurótico, ¿no? El neurótico siempre quiere saber qué va a pasar, qué tiene, qué es, cómo va a ser el futuro. Entonces, digamos que hay distintas cuestiones ahí. Bueno, y ahí me ha hecho acordar al niño, que también va a basarse mucho en ese preguntar, en su investigación. Uh-huh. Y la labor del adulto y también la labor del psicoanalista no va a ser responder y cerrar esas preguntas que formula tanto el niño como el neurótico, sino ayudarles a tolerar la incertidumbre, puesto que las respuestas no están hechas, cada sí. uno las tiene que producir. Claro, en realidad sería ayudarles a pensar, no darles respuestas, ¿no? Porque además siempre se ha dicho, ¿no? Cuando uno hace una pregunta ya tiene una respuesta, ¿no? Entonces también está esa cuestión de cuando uno hace una pregunta o un niño hace una pregunta, ¿qué está pensando para hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, sabiendo que está pensando, digamos que darle elementos para que pueda seguir pensando, porque es importante, ¿no? Que él haga, es importante y además es inevitable, ¿no? Que él haga toda una serie de investigación, ¿no? Uh-huh. Su investigación particular. Claro, ¿no? Claro, son pequeños investigadores, claro. En realidad. Hay que estimular el desarrollo del pensamiento. Uh-huh. Y además el pensamiento no incluye la búsqueda de ninguna verdad, porque no va a haber ninguna respuesta definitiva. No, porque y además pensar, porque a veces los niños hacen preguntas que resultan incómodas para los adultos, ¿no? Sobre todo cuando preguntan sobre cuestiones sexuales, ¿no? Que los niños están interesados en esos temas y a los adultos pues les incomoda un poco y contestan pues con cualquier cosa, ¿no? Pero ellos se dan cuenta de que no les han mentido, que les han querido callar, que eso no viene a cuento. Entonces, lo que generas es desconfianza, que también se va a generar siempre, ¿no? Y no van a dejar de investigar, lo que pasa que ya lo van a hacer, digamos, sin comunicarlo directamente al adulto. Y una pregunta que podríamos hacernos, si nos situamos en la temática de las fobias, ¿hay alguna experiencia traumática, si la podemos decir así, en la vida de esa persona que determine esa fobia? Es decir, es que he tenido un accidente automovilístico y por eso tengo fobia a los medios de transporte. No, mira, es cierto. Bueno, lo que pasa es que sí que si pensamos en... Hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, una histeria, un trastorno somatoforme y... Esos son pacientes que, por ejemplo, pueden desarrollar fobia al coche, ¿no? Tengo miedo, fobia, porque tengo miedo a tener un accidente, porque ya tuve un accidente previo, ¿vale? Pero en realidad la fobia no es por haber tenido el accidente previo, ¿no? Sino que ya son sujetos histéricos que sufren lo que se conoce de reminiscencia, ¿no? Siempre tienen una historia, siempre tienen... ¿no? Saben desde qué momento y por qué les pasa lo que les pasa.
pero no tiene relación en realidad con el accidente que tuvo, ¿no? Digamos que, pero en esos casos sí que desde otros lugares que no sea el psicoanálisis podemos pensar que ha sido el accidente el que ha desencadenado la fobia. No, no ha sido el accidente el que ha desencadenado la fobia. Bueno, y de hecho, desde las disciplinas psicológicas, con las diversas técnicas con las que se abordan las fobias, muchas de esas técnicas son comportamentales, o incluso ahora se habla de técnicas de realidad virtual, donde hay una exposición frente a aquel agente que se considera fóbico. Es decir, ponemos a esa persona, a ese paciente, ante esa situación y vamos, según esas técnicas, desensibilizándole para que pueda tolerar esa situación. Sí. Pero desde el psicoanálisis vemos que no es el objeto, como acabas de decir, no, el que ocasiona la angustia. En realidad la angustia, que es un temor exagerado hacia un objeto externo, es la transformación de un temor interior, por llamarlo de alguna manera, en un temor exterior. En realidad es el temor al deseo, a un deseo inconsciente en el sujeto que no tolera. Entonces, ese es el temor que tiene, a que se realice ese deseo que le resulta intolerable, pues porque es un deseo seguramente en relación edípico, ¿no? En relación con toda la cuestión edípica que se juega en el sujeto, ¿no? Freud llega a decir que el desarrollo de la fobia es como una resolución de un conflicto psíquico. Claro, porque las fobias, por ejemplo, son muy frecuentes en los niños en una determinada etapa y además suele ser en muchas ocasiones fobia a los animales, ¿no? Es que es frecuente en los niños. Pero en esos niños muchas veces digamos que la fobia está en relación con la resolución de todas las cuestiones que se le plantean como en un momento dado en su propio crecimiento, en su propio desarrollo psíquico. Entonces es como la muletilla que utilizan, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, en los niños sí que es cierto que a veces aparecen fobias infantiles y luego en la edad adulta no hay ningún problema, pero sí que es cierto que los que tienen fobia de adulto hay un antecedente infantil, ¿no? O sea, ya no han resuelto, ¿no? Es decir, que puede haber neurosis infantiles que luego no se transformen en neurosis adulta. Pero la neurosis adulta siempre se basa en una neurosis infantil. Exactamente, siempre previa. Tiene esa historia previa, ¿no? De neurosis infantil. Ajá, muy interesante. Y de ahí uno de los casos clínicos que Freud desarrolla, que es el caso Juanito, sobre una fobia infantil, que tiene que ver todo ese desarrollo patológico y también su tratamiento precisamente con lo que tú has dicho, con su desarrollo afectivo y sexual. Claro, porque ¿no? El caso Juanito, que es el que menciona Elena, es uno de los que se conoce como cinco casos de Freud, ¿no? Que son cinco casos que son casos de distintas estructuras, histeria, neurosis obsesiva, fobia. Y justamente Freud señala que va a trabajar ese caso, más allá de mostrarnos el desarrollo de una fobia o el análisis de una fobia, más bien sería, ¿no? Porque nos muestra ese caso la teoría sexual infantil que él había planteado previamente, ¿no? Todas estas cuestiones de la cuestión edípica, de la castración, ¿no? Que no es ninguna lesión corporal, ¿no? Sino el, ¿no? El pensar, ¿no? O el aceptar que no hay nadie que lo puede todo, ¿no? Claro, esto nos lleva a referir a ese aporte fundamental de Freud y por eso a la producción de esa nueva ciencia, donde el desarrollo de nuestro funcionamiento psíquico va a basarse en el desarrollo sexual. Y sexual, evidentemente, como él indica, no basado en lo genital, precisamente, claro, sino en lo afectivo. Claro, es que lo sexual para el psicoanálisis va mucho más allá de lo genital. Lo genital es una muestra más, ¿no? Claro. Pero en realidad todo lo que hace el sujeto está en relación con lo sexual, ¿no? Con la palabra, con el lenguaje. Claro, que llega a existir malentendidos en científicos, en profesionales y en las personas cuando,
cuando se equivoca, ¿no? En esa concepción de lo sexual con una parcialidad de ese amplio concepto. Y también cuando hablamos de infantil, porque también, ¿no? Digamos que todas estas malas interpretaciones de lo que plantea el psicoanálisis es pensar que lo infantil es lo que aconteció en la infancia, ¿no? En realidad lo infantil tiene que ver con toda esta cuestión que decimos de lo edípico, ¿no? De la relación, ¿no? Con los significantes que nos constituyen, padre, madre, hombre y mujer, y cómo se juegan en cada sujeto. En realidad eso es lo infantil, no es lo que me aconteció en la infancia, ¿no? Porque no me determina, que eso es importante, no es lo que me pasó, sino lo que me va a pasar, ¿no? Eso es lo que me determina siempre. Entonces, digamos que no existe el trauma infantil, ¿no? El trauma infantil sería lo edípico, pero lo edípico en el momento actual, cómo se está jugando en cada sujeto. Claro, es una concepción del tiempo psíquico muy diferente. Sí. Porque la pregunta que te realicé antes, ¿proviene de una experiencia anterior, traumática, dificultosa, y por eso uno desarrolla ese trastorno? Y vuelves a incidir en que tiene más que ver con el futuro, claro, que tiene con más mi que pasado. Ver con tu posición frente a los significantes que estructuran un humano. Claro, porque además fíjate que Freud ya desde los primeros textos, incluso desde los historiales de la histeria y todos los trabajos de la histeria que son previos a 1900, él ya señala que no es tanto el trauma, el acontecimiento externo, podríamos decir, sino la reacción del sujeto ante eso. Eso es lo importante, eso es lo que determina, ¿no? Fíjate que siempre es igual que decíamos en la fobia, no tiene que ver con el objeto exterior, sino con el sujeto. Pues aquí también, ¿no? Siempre es, lo importante es cómo responde el sujeto ante algo que le acontece, ¿no? Claro, y eso explicaría por qué unas personas desarrollan fobia y otras no, porque es su reacción, como has dicho antes, a un deseo propio que tienen en un determinado momento y que les genera angustia porque no lo pueden gestionar. Claro, fíjate que las grandes, ¿no? Las neurosis que, ¿no? Digamos, bueno, la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, ¿no? Siempre es, digamos, que la respuesta a algo que le resulta intolerable al sujeto. Y siempre es un deseo inconsciente del sujeto. Se juega de distinta manera en cada una de las de la fobia, la neurosis obsesiva o la histeria, pero siempre es, ¿no? Es como la enfermedad, ¿no? Es la respuesta o la defensa ante eso que me resulta absolutamente intolerable, que es un deseo, que además un deseo que abriga a todo el mundo, no es que sea un deseo, no que sean degenerados, exacto, específico, no, claro. Son deseos que están en todos nosotros, ¿no? Claro, que se juegan en todos. Claro, ¿no? Y por eso lo interesante de esta técnica del psicoanálisis que produce normalidad en el sujeto, porque la normalidad no es algo ajeno a la enfermedad que tiene él, no es que haya un funcionamiento degenerado en su aparato. No, no existe ninguna degeneración, ¿no? Igual que respondes de una manera, uno puede responder de otra, claro. Y en eso que hablábamos, estaba pensando también en el paciente que llega y en el profesional, donde no se va a tratar tanto de decirle lo que le pasa, usted no puede aceptar tal cosa, ¿no? Porque eso le generaría un nuevo conflicto, porque ha enfermado precisamente porque no ha podido elaborar eso. Que se lo vuelva a decir no le va a resolver nada, sino es en el proceso irle ayudando a construir ese pensamiento que no podía claro, tener previamente. No, es que es una interpretación, no es una información, ¿no? Y claro, decirle a usted lo que le pasa es informarle al sujeto, ¿no? Es, sino es, digamos, la interpretación sería como mostrarle en determinado momento algo similar, ¿no? La verdad es que me ha parecido algo un poco simple lo que he dicho, ¿no? Pero sería de esa manera, ¿no? Bueno, pero para ayudarle en esas interpretaciones, que además va a decir que son luego construcciones, porque se van a ir sumando unas con otras, es para que pueda reaccionar en lugar de con horror frente a algo que es humano, como decimos, pueda reaccionar de otra manera, con sentido del humor, con una transformación, con otra frase que antes
pues no podía representarse para él. Claro, porque por ejemplo, me acordé de un caso, ¿no?, de un paciente joven que le queda una asignatura para terminar la carrera y no puede concentrarse, no puede estudiar y no puede terminar la carrera, ¿no? Y entonces, en el análisis lo que se observa es que ese paciente tiene un conflicto con respecto a lo que él quiere hacer y lo que, digamos, su familia tiene pensado para él, ¿no? Porque la familia tiene un negocio que quieren que herede él y que se ocupe de él, mientras que él quiere dedicarse a otra cuestión. Entonces, fíjate, si no consigue terminar la carrera, no tiene que decidir. ¿Viste? La decisión era simplemente, no, yo quiero dedicarme a otra cosa diferente o quiero dedicarme a lo que mi familia tiene pensado para mí. Entonces, en un momento determinado señalarle, ¿y usted qué es lo que quiere?, ¿no? Sus padres o su familia desea eso, pero ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su inquietud?, ¿no? Digamos, para, ¿no?, también hacer... No, porque él no es consciente de todo esto. Él lo único que tiene es que no puede estudiar, que no puede terminar, no puede aprobar el examen, que tiene, le duele la cabeza cada vez que se pone a estudiar. ¿Viste? En ese sentido, ¿no? Sería más bien, ¿no?, que como vemos a veces son cosas cotidianas, claro, no son cosas grandes de su vida. Cuestiones extrañas ni perversas ni nada. Claro que antes de ese siglo XIX de que apareciera el psicoanálisis que va a normalizar y va a explicar y va a humanizar también el funcionamiento anormal del aparato, antes se llegaba a hablar de demonización, de que la locura era, ¿no?, una cosa terrible. Y gracias al psicoanálisis eso se normaliza, ¿no? La locura es sencilla, la exageración de una frase la mayoría de las veces normal. Sí. Y si le pongo trabajo puede llegar a ser un proyecto social, lo que parecía una locura, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que, claro, es una manera de pensar totalmente diferente. No existe ningún deterioro ni algo que no se pueda modificar, que me determine, sino que se puede modificar, evidentemente, y cambia la vida. Claro, y esa posibilidad que da la escucha del psicoanalista, que normaliza esa posibilidad, que sabe que cada sujeto va a ser diferente y no tengo que juzgar la vida de esa persona, esa posibilidad de esa escucha ya le permite a esa persona normalizarse. Es decir, salirse de esa situación de enfermo o de conflicto, también porque se sitúan en esos modelos con los que vienen, ¿no? Claro, mira, decíamos, por ejemplo, estábamos hablando de las fobias, que decíamos que era el temor frente a un deseo inconsciente para el sujeto. Pues ya simplemente con, ¿no?, digamos que pensar que, bueno, que uno puede tener deseos que no tiene que llevarle a ningún sitio, no tiene que realizarlos, que, ¿no?, que los puede modalizar en el sentido de que, bueno, renuncio a realizar una cosa que me está perjudicando, por ejemplo. Pues ya es otra manera de ver las cuestiones, ¿no? También eso es importante. Es decir, que las fobias, claro, porque fíjate, claro, les enfrentan contra algo, a un objeto exterior, pero yo la verdad es que no he mirado las estadísticas, pero sería interesante ver cuál es la evolución de esos sujetos que se someten a esas técnicas, ¿no?, de que tú señalabas, ¿no? Bueno, Menasa ya hace tiempo nos decía que cuando se trata el síntoma y no se trata el sujeto, luego aparece con un síntoma mayor, claro, de mayor envergadura, claro, porque el síntoma era una señal de alarma. Claro. Si claro. No le prestamos atención, pues esa señal va a ser más ruidosa. Sí, por eso decía que sería interesante ver cuáles son los resultados de esas terapias adversivas, ¿no? Que no creo que sean muy exitosas en la mayoría de los ya casos. Ya Freud en algunos de sus escritos alertaba o él indicaba, dice, a mí también me gustaría que hubiera métodos terapéuticos más fáciles, más rápidos, que solucionaran estas cuestiones. Claro que me gustaría, dice, sin embargo, no lo hay. Sí, lo que pasa es que también esa idea de que el psicoanálisis es muy prolongado también es errónea, porque sí que es, ¿no?, porque lo que es el síntoma desaparece rápidamente. Lo que pasa que claro que hay que modificar, digamos, que esa estructura que ha producido el síntoma, y eso a lo mejor, ¿no?, lleva un poco más de tiempo, que además
Es muy variable dependiendo del paciente, ¿no? Va a depender mucho de sus resistencias. Sí, son muchas cuestiones, porque claro, no es lo mismo que acude a tratamiento una persona que lleve 3 meses con un determinado cuadro que una persona que lleve 30 años, donde ya la cuestión está mucho más armada, es decir, que son distintos factores, ¿no? Está el deseo del sujeto también, ¿no? Y luego todas las resistencias a la cura, resistencias no conscientes, pero ¿por qué? Porque no son conscientes, pero existen resistencias, porque la enfermedad es la manera que ha tenido de resolver un conflicto. Entonces hay que mostrarle que, no, hay que, digamos, que desplegar, que pueda desplegar que hay otras maneras de resolver eso que le sucede, ¿no? Que no sean perjudiciales para él. Es decir, que son distintos factores, pero no es que el psicoanálisis sea de años de evolución para conseguir resultados. No, no, los resultados son muy rápidos. También eso es importante. Claro, y lo que perseguimos es la efectividad. No queremos una solución efímera y temporal, parece rápida, pero que luego va a revertir en un empeoramiento del paciente. Entonces, eso es la indicación que Freud ya nos hizo. Y refiriéndonos a estas consultas que habíamos llegado, una de ellas la nombraste antes, que era ese miedo al amor que manifiestan algunas personas, como esa dificultad a enamorarse, ¿no? Le tengo temor y me protejo de eso. Sí, bueno, sí. Claro, no podemos generalizar, eso es el síntoma. Entonces, en cada paciente habría que ver qué hay en juego, ¿no? Pero a mí es que me parece que, ¿no?, lo primero que se me ocurre, ¿no?, con respecto a esos pacientes es miedo a enamorarse para no sufrir decepciones. Es una cuestión, porque ¿quién se enamoró uno y le decepcionó? La mamá. Mi mamá, a la que yo tanto quería, me mostró que además se iba con mi papá y que además, que yo pensaba que lo podía todo, no puede con ello, no puede con todo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión edípica, o puede haber una cuestión edípica en esos sujetos, ¿no? El miedo a enamorarse porque me van a decepcionar. Y fue una decepción tan grande para mí que no tolero ninguna otra, ¿no? Digo que una primera aproximación podría ser eso, ¿no? Bueno, y el neurótico, el paciente que llega a tratamiento, una de sus particulares es que tiene dificultades para amar, precisamente. No tanto porque no tenga objetos de amor, sino porque amar va a tener que ver con la generosidad, con la tolerancia, con la incertidumbre. Sí, además porque, claro, digamos que lo que sucede en el neurótico es que toda su energía psíquica, toda su libido está puesta en la enfermedad, ¿no? Digo que lo que nos une a los demás, lo que nos permite relacionarnos con los demás, lo que hay en juego en las relaciones humanas, pues es esta cuestión libidinal, ¿no? Entonces, claro, si, ¿no?, esa cuestión de desplazamiento libidinal, si yo tengo toda mi libido secuestrada, ¿no?, por decirlo de una manera así muy gráfica, en mi enfermedad, pues no tengo energía suficiente o libido suficiente para interesarme por el mundo, ¿no? También es esa cuestión, ¿no? Porque yo creo que no sé si tanto de generosidad o de no, es que la tengo toda en mí, no puedo desplazarla, no me interesa nada del exterior porque no tengo energía para dirigirla en el exterior. En realidad todas las neurosis o en todas las enfermedades hay un montante narcisista muy importante, ¿no? Narcisista en el sentido de que la energía, ¿no?, la libido está en el sujeto, ¿no? No tanto disponible para poderse movilizar. Y eso, por eso decimos que también cuando un sujeto entra en análisis enseguida cambia sus relaciones sociales. ¿Por qué? Porque el entrar en análisis le permite movilizar la libido. Bueno, ya cambia. Hay personas, me comentaban el otro día, dice, tal persona se está psicoanalizando y a mí me abrumó, dice, porque tenía ganas de hacer tantas cosas y yo me di cuenta que no tenía ganas de nada. Y ahí decidí comenzar mi psicoanálisis. Claro, ¿ves? Porque es que, claro, yo tengo libido para realizar un montón de actividades, de cuestiones, de relaciones, porque
la puedo movilizar, ¿no? Eso es interesante también. Otra de las preguntas se referían a los métodos de tratamiento, tal vez pensando en la psicología, las distintas técnicas que nos enseñan en la facultad, y hablaban de la efectividad de esas técnicas de exposición o de las consecuencias que puedan tener, que tal vez tienen que ver con una pérdida de tiempo para el paciente, ¿no? Sí, yo creo que no es una, digo, que uno decide cuál es o a qué profesional ir, también es así, ¿no? Es una decisión inconsciente, pero es. Y a veces resulta más fácil pensar que todas las cuestiones están en el exterior, no dependen de uno, que, digamos, cuestionarse uno mismo, ¿no? Decir, ay, a lo mejor hay algo que tengo que modificar para que mi mundo cambie, ¿no? En vez de pensar, no, es que tiene que cambiar el mundo, tengo que, ¿no?, dejar de molestarme por el objeto exterior, pero es que siempre va a haber un objeto exterior. Bueno, no tienes por qué desarrollar una fobia, ¿no? Pero siempre va a ser inquietante el contacto con el mundo, ¿no? Con los otros. Siempre nos van a producir incertidumbres, desasosiegos. Entonces uno tiene que tolerarlo también. Claro, es muy infantil pensar que uno llega al psicólogo y el psicólogo te aplica la técnica, hace el trabajo y tú sin nada más te vas a transformar, te vas a curar. Que me parece como muy infantil. Un adulto debería poder reconocer que va a tener que hacer un trabajo en esa sociedad, en esa colaboración con el profesional. Sí, pero trabajo en el sentido de que, bueno, que a lo mejor tengo que modificar algo en mí, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé si infantil, porque también es eso que te digo, de pensar que a lo mejor es una cuestión que está en uno, ¿no? Y luego también es por lo que es una sociedad que nos vende remedios para todos los males, ¿no? Entonces, claro, si te venden remedios para todos los males. Sí, pero luego está la gente hipermedicalizada y muy insatisfecha. No sé si esos remedios que nos venden como tales son remedios. Sí, no, yo me acordé de una frase de Freud, ¿no? Porque toda esta cosa que dicen de que es, ¿no?, de esos prejuicios, ¿no? El psicoanálisis largo, caro, no sé qué, que dice, lo más caro es la enfermedad, ¿no? La tontería, ¿no? Dice Freud. Eso, caro porque te cuesta la vida, ¿no? Fíjate si te cuesta. Sí, porque me acuerdo una frase también de otro teórico, dice, si se paga con dinero no es caro. No, porque eso es que está en relación con la frase de Freud, claro, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo creo que está esa cuestión, ¿no? De claro, porque son muchas cuestiones también. Cuando uno no se permite invertir en el propio crecimiento, pues también a lo mejor tiene que pensar que hay algo de culpa, ¿no? La enfermedad es una manera de resolver o de calmar esa culpa. Que, bueno, uno tiene que también aprender a manejarse con esas cuestiones, ¿no? Con la angustia, con la culpa, ¿no? Decíamos, tú decías, ¿no? Antes, para emprender cualquier actividad, cualquier relación, cualquier nueva cuestión, un cierto grado de incertidumbre, de angustia, voy a tener que tolerar, ¿no? Entonces también, ¿no?, no querer calmarlo rápidamente, que eso es lo que nos ofrecen los métodos, ¿no?, estos de los que hablábamos antes. Tome usted esta pastillita que rápidamente va a dejar de sentir angustia o inquietud o lo que sea, ¿no? ¿Qué parte del proceso psicoanalítico incluye ese aprender a tolerar la incertidumbre, aprender a conversar y tener otra posición frente a la angustia? Claro, que la incertidumbre es en realidad que el futuro está por construir. Exacto. Que nunca voy a saber cómo va a ser ese futuro, ¿no? Que lo tengo que ir produciendo día a día. Entonces, claro, es que el neurótico, decíamos antes, quiero saber qué me va a pasar pasado mañana o dentro de 10 años o cuando tenga, yo qué sé, 40. Y nosotras todavía no podemos saber cómo va a ser nuestro próximo encuentro,
pero sí de lo que vamos a hablar. Ah, sí. Eso sí, le vamos a hacer una propuesta para que puedan enviar sus consultas, sus preguntas al respecto, a psicoanálisisalacarta@gmail.com, porque vamos a hablar de las obsesiones. De las obsesiones, madre mía, vamos a estar pensando toda la semana. Nos van a acribillar a consultas, porque en los canales que tenemos de YouTube de vídeos, son de los vídeos más vistos, y hay muchísimas personas que consultan a los psicoanalistas con el motivo de la obsesión, de las compulsiones y las dificultades que ellos le ocasionan en su vida. Parece que es una problemática muy frecuente, muy preocupante y que genera gran expectación. Claro, porque es cierto que una obsesión interrumpe mucho la vida del paciente, del sujeto que la padece, ¿no? Sí. Porque si contrastamos con las fobias, uno deja de tomar el ascensor y claro, parece que ya no tiene el problema. Sí, lo que pasa que sabes que la fobia es cierto, ¿no? Es como una muralla, ¿no? Si ya no cojo el ascensor y no tengo angustia. Lo que pasa que luego es no puedo subir las escaleras, luego es no puedo, se va acotando más el mundo, ¿no? Los lugares donde los lugares o las situaciones a las que puedo acceder sin tener angustia. Y hay pacientes que terminan prácticamente encarcelados en su casa, ¿no? Encarcelados porque no pueden salir ni pueden realizar actividades, ¿no? Entonces, digo que también, ¿no? Entonces, una solución a esa problemática, y sobre todo si le tomamos a tiempo, como antes indicabas, contactar con un psicoanalista. Tienen a su disposición los especialistas del Grupo Cero, ahí tienen su teléfono. Y si usted es un profesional de la salud, es un estudiante de psicología, de medicina o de otra profesión sanitaria y quieres comenzar a estudiar psicoanálisis o a estudiar el seminario de medicina psicosomática, pues también contacta con nosotros y te informaremos de cómo lo puedes hacer. Bueno, pues ya nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias. Gracias. Hasta luego.